Es usual encontrarlo sentado cerca de la carretera. Como de costumbre, Javier requiere de 30 minutos diarios para desarrollar su labor. Su objetivo es muy particular: observar los carros pasar, especialmente los modelos más antiguos. Así logra alimentar su creatividad. Pues con las imágenes grabadas en su memoria, llega a su taller. Para demostrar su talento como carpintero de autos. Bueno, el talento en sí, si empiezo desde el principio, yo considero que viene desde mis raíces como salsiceño. Soy de Salsí, toda mi familia es de Salsí, entonces ahí me crié en el taller de mi abuelo, ya ahí empezamos a trabajar desde pequeños, junto con mis primos y toda la cuestión, entonces ahí va uno ya adquiriéndose e inclinándose por la madera, por lo que le gusta. Su trabajo lo realiza con sobrantes de madera. Y así los viejos troncos que lucen sin forma en sus manos comienzan a ser procesados. Una elaboración a la que Jairo, su hijo, también se suma. Sí, es una experiencia muy bonita, la verdad, sinceramente, digamos, por ejemplo, mi papá, él me lo pasó a mí. Ahora yo tengo un bebé y ojalá él, si quisiera seguir la tradición, también ya seríamos tres generaciones, más todas las que vienen atrás, que de parte del lado de mi papá. A seguir haciendo carros. La idea es esa, seguir haciendo carros y seguir divirtiéndonos, porque es un trabajo, pero al mismo tiempo nos divertimos mucho. Los cortes deben ser precisos para que el carro antiguo sea una réplica exacta. Con la madera de cocobolo, madero negro, la teca o el ronrón, las manos habilidosas de estos artistas trabajan en el diseño. En una semana fabrican unos 150 carros antiguos, con un tamaño de 20 centímetros en promedio. Como este Volkswagen 68. ¿O qué tal este Ford de 1935? A la colección no puede faltar el Chevrolet modelo 55. Esta cazadora GMC modelo 50. Y este Jeep tapa baja modelo 48. Todos logrados con minuciosos detalles. Pero padre e hijo fueron más allá de carros antiguos. También fabrican avionetas, trenes y carros de trabajo. Lo que Javier y Jairo no imaginaron es que sus creaciones también serían exportadas a diferentes partes del mundo como Francia, Estados Unidos, Puerto Rico y Centroamérica. Pues es una gran satisfacción, muy, 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 muy enorme, o sea que lo llena uno de para seguir adelante. Y saber que todo comenzó con una inspiración en plena carretera. Creatividad traducida en un trozo de madera que adquirió forma de reliquia.